para que vean. Está chida, ¿no? Y seguimos en la caravana y seguimos pitando porque se oiga. Lo que es esta payasada de la marcha en contra de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, aquí están las evidencias de que pues no hay el poder de convocatoria del priismo tabasqueño, está fuera de circulación. Miren ustedes, un total de 15 unidades fueron las que se atrevieron a realizar esta marcha, por favor, ridícula, ridícula, no se le puede llamar de otra manera. Y bueno, aquí están ustedes observando la gran manifestación que hacen en contra, exigen el derrocamiento, según el encabezante de esta marcha, el derrocamiento y la salida del presidente de la República, porque no ha cumplido a los mexicanos, dice, y según ellos. Y bueno, esto es parte de una estrategia política implementada a nivel nacional, y en donde, bueno, el priismo no logra buscar o tener un ancla para volver a lo que eran los tiempos de antaños, donde gobernaba y donde era el dueño y amo de la corrupción que existía en México. Esto es lo que está pasando aquí en Villahermosa, Tabasco, y el grupo de caravana que organizaron para traer aquí, no llevan el casco. Esto es, bueno, esto ya depende del tránsito. Esto es la realidad que está con la manifestación que organizaron. Y les comento que, bueno, también hay un buen número de autos de periodistas, de comunicadores, de todos, y que, bueno, esto también así se presentó, pero un total de 15 vehículos y, bueno, otros más que se sumaron de último momento, un total de 20 vehículos a lo máximo. ¿Cuál es el motivo? Pedirle la renuncia a López Obrador. López Obrador es un empleado del pueblo, él mismo lo ha dicho, y ahorita no se puede rajar. Y como no ha dado resultados en cualquier empresa, cualquier negocio, un empleado que no da resultados, pues definitivamente se tiene que ir. López Obrador no puede seguir al frente, es un gobierno chavista, bolivariano, comunista, que quiere arrebatarle a la gente todo lo que ha trabajado durante años. La prueba está en de que está cambiando las leyes constitucionales para poder pasar a varios puntos de la agenda de Sao Paulo. Uno de los puntos es pelearse con los empresarios. Eso del coronavirus, que dijo que venía como anillo al dedo, por eso tiene a la gente encerrada. En todas partes tiene a la gente encerrada para hacer un ensayo a ver hasta dónde aguanta la gente. Ya no aguanta la gente. Por eso le decimos, López Obrador, renuncia ya, dimite ya. No te queremos en Tabasco, renuncia ya. Y ahí están ustedes viendo la cantidad de vehículos, y es la primera convocatoria que estamos haciendo y tenemos 15 días organizando apenas. Pero usted está manifestándose en contra de Andrés Manuel. Así es, correcto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no lo queremos, no queremos un dictador en México, un comunista. Ajá. No queremos, no, todo lo que prometió no lo cumplió. Ajá. Y estamos hartos de él, la verdad. No queremos un dictador en nuestro México. Y veo que tiene un cartel de que dice que es comunista. Ajá, ¿por qué piensa que es comunista? Pues desgraciadamente por todos los hechos que han ocurrido durante su mandato. Ajá. Íntimo amigo de todos los comunistas de otros países. ¿Pues como quién sería? Pues como el de Venezuela, ¿verdad? Ah, el de Venezuela, sí. Venezuela, el de Cuba. Ajá. Pues que están todos en el foro de Sao Paulo, ¿verdad? Ah, en el foro de Sao Paulo. Y no queremos eso. Ah, okay. ¿Y dictador por qué sería? Porque desgraciadamente no entiende razones. Ajá. Es el único que para él tiene la razón, ¿verdad? Ah. Y pues no nos escucha el pueblo. ¡Ay! AMLO, salte fuera, AMLO. Señores, ya va la segunda marcha anti-AMLO que se hace. Y la verdad es que vi fotos de lo que estaba pintado en los vehículos. AMLO, devuélvenos el país. A ver, señores, miren, quienes siguen esta página saben que yo he sido muy crítico con el presidente, que no me parece la mejor opción algunas decisiones que toma, y en algunas veces se equivoca. Es normal, todo gobierno se equivoca.
Pero yo no sé a qué le tira este sector de la oposición, que por cierto, están organizados por Gilberto Lozano. Y Gilberto, ¿quién es Gilberto Lozano? Es el fundador del Congreso Nacional Ciudadano. Gilberto Lozano es un reventador profesional. A él le gusta hacer enojar a la gente, le gusta que, ¡ah, maldito gobierno! Pero luego no propone nada, él no tiene ningún proyecto político, no tiene una ambición en el poder. Yo lo que creo es que si hay gente y hay sectores que están molestos con el presidente, participen políticamente, métanse de candidatos a las próximas elecciones y vean a ver si con sus argumentos convencen a la gente de votar por sus ideas. Pero no tienen ideas, nada más es ¡ay, abajo AMLO! O sea, es todo lo que tienen. Lamentablemente, si el presidente sigue estando muy fuerte, es porque la oposición no ha hecho su trabajo, ha sido una pésima oposición. ¿En serio creen que están sacudiendo al país con una marchilla? O sea, señores, muy lamentable, pero bueno, pónganse las pilas.